A veces no se necesitan brillos o mezclas de colores tan relucientes para llamar la atención. Sobriedad es lo que podría caracterizar a la serie FH de Fio, ya que con un diseño elegante y discreto es suficiente para atraer las miradas. Esta serie apostó por entregar un sonido de calidad a un costo accesible, entre comillas, pero sobre todo con un completo equipo de aditamentos que ayudará a tener una experiencia aún más completa. Desde el propio empaquetado, podemos ver que esto es algo diferente a la mayoría de los audífonos que existen en el mercado. La caja es considerablemente grande y aquí ya podemos ver que existe justamente esa rara combinación de algo ostentoso, pero también discreto. Notamos el logo de la marca en una tapa que se encuentra imantada y al momento de abrirla podemos observar a los FH5, o mejor dicho, el lugar donde estaban colocados como si fuera una muestra de joyería. Al momento de quitar esta primera sección, se distingue que en la parte posterior, aquí es donde están guardados los cables de los auriculares y también distinguimos ya el seto, el arsenal completo de accesorios colocados de una manera discreta, pero con una muy buena presentación. El set de tips que incluye Fio en los FH5 es muy completo a mi parecer. Distinguimos dos pares de puntas de configuración bifalange o bifalange o de doble falange. Estas en realidad no las vamos a utilizar aquí, salvo que queramos un poco más de ajuste interno, pero creo que no son necesarias. Sin embargo, son cómodas y las podemos utilizar en otros auriculares que tal vez no lleguen a tener un buen ajuste o que simplemente queramos un poco más de la comodidad que estos llegan a entregar. También distinguimos otro set de tres pares de puntas de espuma de memoria. Estas también para toda persona que llegue a querer tener esta sensación en el oído, que ajuste un poco mejor y que además también te ayude a resaltar un poco las frecuencias graves. Es muy discreto. Hablando de estas frecuencias, también encontramos puntas diseñadas específicamente para mejorar este aspecto. Estas puntas se pueden distinguir porque la parte superior tiene un orificio que es ligeramente más ancho en comparación de las otras puntas que se pueden encontrar en el mercado. También tenemos tres pares de puntas que son balanceadas. Estas no van a modificar el sonido, van a respetar por completo la firma del auricular. Son tres, solo que aquí vienen integradas dos y otras ya están integradas dentro del propio auricular. Por último, encontramos otro set de tres pares de puntas y estas van a estar específicamente diseñadas para el apartado vocal. Se puede distinguir un poco mejor que al menos en la parte longitudinal, en la parte central del tip, tienen pequeñas líneas que van desde la base hasta la parte final. Esto en teoría es lo que ayuda a mejorar un poco este apartado. De estos cuatro conjuntos tenemos un par de cada tamaño, es decir, chico, mediano y grande. Entonces también tenemos algo completo. La única excepción son las puntas de configuración bifalange. Estas nada más la tenemos en tamaño mediano, pero no las vamos a ocupar para otro motivo. En el espacio que vimos en la caja, tenemos también un case de acrílico de muy buena construcción. Tiene un espacio suficiente para guardar ahí los FH5. Tiene supuesta protección contra salpicaduras, entonces está bien. Tal vez no se ve tan imponente como el case que vimos en los T800, pero creo que está muy bien y ofrece lo suficiente. Dentro de esta misma venía esta otra bolsa de transporte, es una bolsa de tela, que si bien se ve pequeña, se expande lo suficiente para que los audífonos estén bien alojados dentro de ella. Me gusta su diseño, es muy muy práctica, el cierre se ajusta perfecto. Y dentro de esta misma tenemos una pequeña herramienta para la limpieza de los auriculares. Es una herramienta clásica que ya muchos audífonos llegan a tener como accesorios. La construcción de los auriculares está hecha en una aleación de aluminio y magnesio, por lo que tenemos un material muy sólido, bastante llamativo, muy reluciente. El borde es plateado, mientras que el resto del cuerpo es de color negro, luce bastante reluciente.
La placa frontal de este diseño es característico por las líneas verticales que van a resaltar de la superficie. De verdad me encanta este diseño, es muy muy bonito lo que tenemos aquí. En la parte interna vamos a ver que existe un orificio para la salida de la presión del aire y también se observa el indicador del lado del auricular, con una letra R para el lado derecho y L para el lado izquierdo. La boquilla tiene una extensión normal, se siente de distinto material en comparación al resto del cuerpo del auricular, parece plástico, pero también se siente bastante bien construido. En la parte distal tiene una pequeña rejilla o malla metálica. La manera de identificar el lado del auricular no solamente es con esta pequeña letra, sino también en la parte lateral, en la parte de su conexión, se puede distinguir o diferenciar con colores azul para izquierdo y rojo para el derecho. Hablando de esta conexión, es de tipo MMCX, que tal vez en ciertas ocasiones pueda resultar un poco difícil extraerla o liberarla del cable. Si hay que aplicar un poco de fuerza, hay que hacerlo con mucho, mucho cuidado por lo que ya conocemos en esta clase de conexión, que es bastante, bastante frágil. El cable es muy bonito a mi parecer. Personalmente, a mí me gusta más este que el de los FH7. En resistencia parecen iguales, creo que no hay diferencia, pero el material con el que está recubierto ayuda a que tenga una mayor flexibilidad, que no se doble o que conserve ese doblez que hace que se vea muy feo. Conserva su forma así como sea que lo guardemos. Es alambre de cobre con recubrimiento de plata que a su vez está envuelto en una especie de TPU. Este último parecería un material tal vez no tan premium, pero le da una muy buena sensación. No confiere mucha microfonía o realmente es mínima, entonces ayuda a que no exista distorsión al escuchar en el momento en el que éste llegue a rozar con las prendas que nosotros tengamos. Notamos en la parte proximal una memoria rígida. Esta ya lo había mencionado, a mí me gusta más esta clase de memoria, incluso la siento mucho, mucho más cómoda, es muy similar a la que observamos en los T800 y como comenté a mí me agrada más esta construcción. De igual manera me agrada más esta clase de curvatura que tiene la conexión, se distingue en uno y del otro por el color que llega a tener en la parte distal. Como mencioné, azul para el izquierdo y rojo para el derecho. Esta memoria ayuda a que se adose muy bien al hélice del oído y es bastante cómodo de traer. Aunque se percibe gruesa, creo que no vamos a tener algún problema de incomodidad. Notamos también un slider. Este slider es de igual manera discreto, hace muy bien su trabajo y también creo que se ve bastante bien. Y en la parte final encontramos que está en terminación en L. Está recubierto de un material que es, si no estoy equivocado, es plástico, pero es un plástico que se siente de muy buena construcción. Incluso hasta podría asemejar un poco al metal o el aluminio, pero no, es plástico. Y también podemos notar que la base es ligeramente más larga. Esto nos ayuda en dado caso que conectemos el auricular o el cable del auricular a un dispositivo que tenga un case protector o una funda protectora que sea un poco gruesa y que de esta manera se conecte fácilmente y que no esté saliéndose. También encontramos una banda de velcro que la podemos utilizar en dado caso que querramos almacenar los audífonos y en ella se distingue por supuesto el logo de la marca. Así que en este punto tenemos cosas muy muy bien hechas y creo que dentro de lo que nosotros estamos pagando tenemos una apariencia justificable. Los audífonos son cómodos, al tener los bordes lisos en la parte interna, pues esto no va a generar incomodidad y lo podemos estar utilizando por largo, largo, largo tiempo. Se acomodan muy bien, tienen un peso de 16 gramos, entonces, si bien no son tan ligeros, pues no son pesados de traer precisamente por estas características que estamos teniendo. Sobre las especificaciones técnicas, tiene una sensibilidad de 112 decibeles. Una impedancia de 19 ohms van a ser muy fáciles de mover con cualquier dispositivo, aunque dentro del rendimiento técnico, por supuesto que le va a favorecer mucho utilizar un reproductor de audio dedicado.
Su rango de frecuencia es de 15 a 40 mil Hz. Es de configuración híbrida. Cuenta con cuatro drivers, uno que es de tipo dinámico, de un diámetro de 10 milímetros, hecho a base de un polímero el cual va a ayudar a las frecuencias bajas, obviamente. Y los otros tres son de armadura balanceada de la marca Knowles, que van a desempeñar la función de las frecuencias medias, altas e incluso ultra altas. De acuerdo con FIO, diseñaron un sistema llamado S-Turbo, que es un sistema de canal acústico especialmente dirigido al driver dinámico y que va hacia la boquilla para mejorar aún más el rendimiento de las frecuencias bajas. Y sobre todo, supuestamente, para tener una adecuada separación de las demás frecuencias. Ya saben que las mejoras en la cuestión acústica se están innovando constantemente y esto es lo que más presume FIO, es el sistema que más llega a presumir FIO. ¿De verdad es tan buena la aplicación de estos elementos mencionados en la realidad? Es lo que vamos a ver sobre sus características sonoras. En general tenemos un rendimiento decente, un sonido refinado, un poco más limpio en comparación de otros audífonos de menor precio, a excepción de uno que diré más adelante. Un nivel de detalle bastante marcado también en este sentido. Encontraremos algunos matices en la música que tal vez no habíamos contemplado con anterioridad, o al menos no con esa intención, que aquí te enseña a escucharlos directamente. Hay otros dos parámetros generales que diré al final porque quiero ser muy muy específico con ello. Ahora, dentro del rango de frecuencia, las frecuencias bajas y subbajas llegan a ser decentemente controladas. Tal vez sí flaqueará en algunas distorsiones que se puedan obtener, pero solo si estas llegan a ser muy exageradas. En las demás no hay mayor problema, los bajos, los chelos, los contrabajos se oyen fenomenal, incluso se puede mencionar que este ligero descontrol le va a ayudar a que tenga ese retumbe o esa especie de retumbe, especialmente cuando las cuerdas llegan a tener ese énfasis o esa pequeña distorsión. Así que esa distorsión o ese control no tan adecuado, no tan exacto, pues no va a implicar algo negativo. De hecho, se percibe muy agradable. Las voces graves también tienen aquí su punto. Las percusiones de los bombos te hacen sentir un poco ese ritmo que llegan a proporcionar. Entonces, por lo mismo, aquí podemos mencionar que destaca bastante o de una manera muy notoria un perfil un tanto cálido. Entonces, géneros divertidos se van a escuchar bien al grado de mencionar que este tal vez es el mejor punto del auricular. Ahora, hay un instrumento membrafónico, es muy curioso, se llama cuica. La cuica suena de una manera muy particular y se utiliza mucho en ritmos tropicales. Aquí se va a distinguir directamente el detalle cuando la persona que toca el instrumento desliza su mano sobre la cuerda para producir su sonido característico. Es decir, tenemos la membrana, parece como si fuera una especie de tambor. En este tambor, en el medio, tiene una cuerda y esa cuerda es justamente la que se llega a tocar. O bueno, se llega a subir o se llega a tocar de arriba hacia abajo para que se distingue ese sonido. Así que aquí se distingue ese roce que llega a existir. Los erhus en sus notas bajas suenan muy bien, al igual que los violines. Sigo insistiendo en sus notas bajas. Y aquí hay una situación muy subjetiva, pero creo que los tips para incrementar las frecuencias bajas solo van a entorpecer el sonido. Siento que lo llegan a ensuciar. Pero bueno, creo que aquí depende de tus gustos. Los medios quedan un poco rezagados. Sí le va a ayudar un poco los tips para los vocales, pero no vamos a esperar encontrar una diferencia tan notoria. Y recuerda que este apartado mejorar se concentra en una gran parte del rango de frecuencia. Como dije, las voces graves se escuchan muy bien. Por otro lado, las voces femeninas también se escuchan muy muy bien, aunque sinceramente ya existen mejores competidores en este punto. Ahora, lo que sigue destacando en este apartado del rango de frecuencia son los instrumentos de cuerda. Entregan un detalle asombroso, los toques o vibraciones que realizan algunas guitarras, especialmente acústicas, se escuchan estupendo. Ahora, los agudos son muy buenos, pero en el sentido de que no llegan a fatigar. Puedes escuchar un tiempo considerable, no te cansarás de escucharlos, pero
En el sentido de entregar un buen detalle o microtextura, no tiene un rendimiento ideal para alguien que llegue a ser exigente. Las notas altas de las voces femeninas, trompetas y saxofones de configuración soprano van a ser muy agradables, si bien no van a resaltar, no van a destacar, saben cómo presentarse. Las notas altas de los violines, los erhus, los gusengs, arpas y otros son muy dulces y aunque no podemos sentir esa textura en este punto del rango de frecuencia, creo que van a lucir sin complicaciones o sin molestias, que para algunas personas es lo que más llega a destacar y hace que decanten por un auricular de un perfil más divertido. Sobre los dos puntos generales que quise dejar al final, son muy importantes mencionarlos. En lo que mencioné hace unos momentos, en que un audífono barato le gana en limpieza y claridad, pues son los Shosi Whoosh y también le ganan en Soundstage, entonces es un mayor rendimiento. El Soundstage de los FH5, si bien no es íntimo, tampoco es tan grande. Su extensión llega a ser estándar, o incluso me atrevo a decir ligeramente debajo del promedio. Pero tenemos una buena imagen, así que en este punto se comporta excelente y demuestra que tal vez no requieres un soundstage tan amplio para que el audífono resuelva la imagen de manera precisa. Claro, al no ser tan amplio, tal vez tengamos esos elementos algo compactados, pero bajo esta misma distancia de manera proporcional se va a identificar bien la posición de algunos instrumentos. La separación instrumental es adecuada, es muy buena, pero hasta ahí. El otro punto, que es el más importante a consideración mía, lo pondría en esta frase. Es muy diferente tener un sonido refinado a un sonido disfrutable. Para algunos, esto tiene mucho que ver porque, por supuesto, si tienes un sonido refinado, pues este tiene que ser agradable, ¿no? Pues no, no necesariamente. En este punto fue donde los FH5 me decepcionaron. Sí, con estos tengo un magnífico detalle, un sonido más claro, más limpio, materiales de construcción más premium, un set de accesorios completo, pero aún así disfrutaba más escuchar mi música con los Blom BL03. Un golpe muy, muy fuerte. De hecho, aquí están estos bastardos. Estos pequeñines crearon precisamente esa discordia. Es muy curioso, pero ocurre. Aquí sí es una parte muy, muy subjetiva. No entendía directamente por qué, pero esto ocurría. Y aquí hablaré de mi caso particular. Tomen en cuenta algo antes de continuar con esto. Desde el inicio de mi canal, comenté que mis videos no son revisiones como tal, sino más bien la descripción de mi experiencia en este mundo, sí, con algunos determinados productos y sus claras cuestiones tanto objetivas como subjetivas, pero más dentro del apartado subjetivo. Claro está que toda review tiene partes subjetivas y tal vez no precisas, dependen mucho del oyente, y otras que son completamente objetivas porque así se requiere. Bajo esta situación lo describiré y que se tome como lo que es una opinión solamente. Dicho esto, traeré algo como remembranza. Normalmente cuando compras algo nuevo, el hype o esa emoción que trae consigo es precisamente por la nueva adquisición. Aunque lo ves más bonito y lo escuchas mejor, haces tus cosas viejas a un lado para disfrutar lo nuevo, aquí no ocurrió esto. No después de escucharlo. Es más, en ese momento me emocioné más por la experiencia que me daban los Blond que los Fio, porque ahí entendí la expresión que muchos canales de audio estaban diciendo. El hype es real. Y lo viví a pesar de tenerlos 2 o 3 meses antes que los FH5. Ya para concluir, no estoy diciendo que los Blond sean mejores. Los FH5 resaltan tratándose en cuestiones técnicas, esto es una obviedad incluso, pero me agrada más escuchar a los otros. En un tiempo después entendí el porqué de esta particularidad y es el timbre.
Es una cuestión que tambalea un poco Fio, ya que este no se siente natural, sino un tanto artificial. Tampoco es que sea un desastre, sinceramente no lo es, pero es la gran diferencia, y es lo que explica la razón por la cual yo disfrutaba más la música en los Blon. Ahora, le ayuda bastante proporcionarle un cable con conexión balanceada. En mi caso, un Ibazo DX160, pues le ayuda en este punto. Mejora el sonido sustancialmente y no solo en cuestión de volumen, que es lo menos importante, sino le da una mayor corpulencia y vividez. Incluso no sé de qué manera lo hace, no sé en qué forma, pero también mejora discretamente el timbre. Disminuye un poco la sensación de tener un ruido metálico, entonces creo que está bien. En mi caso, utilizo este cable del Linsol con terminación de 4.4 milímetros. Es de 4 núcleos, pero es de un material muy muy resistente. Este recubrimiento es bastante resistente. Se podrán preguntar, entonces, ¿yo también me decepcionaré si los llego a comprar? No, no lo creo. Solo quiero decir que hay audífonos más baratos que, si bien no te entregarán una experiencia completa, aún así te van a dejar una sensación muy agradable. Así que, ¿para qué gastar más? Eso sin mencionar a los Bush, que pues son más baratos, entregan una experiencia sonora superior. Pues me cuesta trabajo admitirlo, me cuesta mucho, mucho trabajo admitirlo, pero sí los dejan muy, muy mal parados. Si no te preocupa el gasto, considera adquirirlos. Vas a estar muy contento con ellos, sinceramente. Sé que esto más bien parece una serie de comentarios negativos, pero en realidad no lo es. Los FH5 son muy buenos, muy, muy buenos, sinceramente. Y aunque pareciera que ya están quedando un poco atrás por las innovaciones que estamos teniendo en los últimos meses, o en el último año incluso, porque estos audífonos son del año pasado, pues aún tienen una gran vigencia por los materiales de construcción, por las capacidades en los accesorios que estamos teniendo, por la experiencia que estamos teniendo aquí también en este punto, que es una experiencia bastante buena. Entonces, en este punto creo que es lo que hace que permanezcan todavía con esa vigencia. Si un timbre un poco artificial no te genera mucho problema, te va a fascinar su detalle, su construcción, su sensación al oído, porque es muy, muy, muy cómodo. Y su diseño tan elegante. Pero sobre todo, si quieres conservar todavía esas características un tanto divertidas, pero con un detalle mayor al promedio que estamos teniendo en este precio, creo que está bien, a excepción de los que ya mencioné. El mismo destino augura a los FH7, diría que aguarden a su video, pues para generar ese bait, pero no. Ya saben que amo a esos auriculares y por supuesto que siguen siendo lo mejor que tengo. Aunque sí, hay particularidades que debemos de mencionar, pero ya llegará su momento.